El Tribunal Constitucional Español paraliza el referéndum de independencia en Cataluña. También advierte al presidente catalán Carles Puigdemont, así como a la presidenta del Parlamento Regional Carme Forcadell y otros altos cargos, de que incurrirán en responsabilidades, incluso penales, si ignoran este mandato. El tribunal, que se ha pronunciado a petición del Gobierno central, suspende así de forma cautelar la resolución del Parlamento catalán que abría la puerta a la celebración en septiembre de 2017 de un referéndum independentista vinculante. Esa resolución preveía asimismo la convocatoria de unas elecciones constituyentes 6 meses después, en caso de imponerse la opción secesionista. El 9 de noviembre de 2014, el anterior presidente catalán, Artur Mas, ya organizó una consulta sin valor legal en la que solo tomó parte el 38% del electorado, pero en la que el sí a la independencia se impuso con casi el 80% de los votos.